El presidente de este gremio, Óscar García, enfatizó este jueves que los directivos de las empresas sienten angustia ante las medidas económicas planteadas por el Ejecutivo Nacional. Asegura que este tipo de decisiones siempre son dialogadas con los sectores implicados antes de ser tomadas, pero en Venezuela eso nunca ocurre. ¿Qué medida estamos hablando? ¿Más pobreza, más desempleo, más incertidumbre, más empresas paradas? No hay de verdad un estímulo hacia nosotros. La OIT establece que cada vez que se va a hacer un cambio de aumento de sueldo o se va a hacer un cambio en la producción de un país, se tiene que hacer una reunión tripartita. Es el gobierno, por supuesto, el sector sindical y el sector empresarial. Desde este gobierno, desde que este gobierno existe, esas reuniones no han existido, o sea que estamos rompiendo un protocolo que nosotros firmamos. Para García, el nivel de renuncias en las empresas públicas aumentan cada día por la falta de pagos dignos, por lo que ve ilógico un subsidio económico al sector privado cuando el gobierno no tiene para pagar su propia nómina de trabajadores. Si no han podido aumentar el sueldo a la nómina de PDVSA, si la gente de CanTV ha protestado porque no aceptan los sueldos que ganan, si la gente de Corpoles han ido más de mil trabajadores, vayan a las oficinas públicas, y las oficinas públicas es sencillo, están vacías. ¿Y por qué están vacías? Porque el sueldo que ellos están ganando no es el sueldo que ellos se merecen, no es el salario que se merecen. Entonces, no, la pregunta nuestra es, ¿de dónde va a sacar el dinero este gobierno para subsidiar ahora, aparte que no puede con su sector, que es el sector gobierno, cómo va a subsidiar el sector empresarial de las pymes, que es por 90 días? Señaló que constantemente los dueños de comercios, empresas y demás negocios se encuentran contra la pared tratando de sobrevivir y buscando mecanismos que los ayude a mantenerse a flote en medio de la crisis financiera. Desde el estado Carabobo informó Jessica Reyes.